Osamu Tezuka nació el 3 de noviembre de 1928 en la ciudad de Toyonaka, prefectura de Osaka. Durante su niñez, creció en una familia bien posicionada para esa época. Su padre, Yutaka, trabajaba en un banco y su madre, Fumiko, era hija de un soldado. Además, descendía de una gran familia de médicos. Incluso su abuelo Taro ejercía esa profesión. Desde pequeño, el niño Osamu se sentía atraído y maravillado por el mundo de la animación. Cuando estaba en segundo de primaria, su entusiasmo creció aún más, llegando a dibujar pequeñas historias incluso en clases. La atracción que tenía por los insectos, libros y manga poco a poco le trajo problemas escolares y con sus compañeros, quienes muchas veces le hicieron bullying. En aquel entonces, no había quien se preocupara por ello. Se consideraba que cada niño sobrevivía como pudiese. Mas sin embargo, el gusto que Osamu tenía por el dibujo no cambió en lo más mínimo. El trato que tenían hacia él no hizo más que empezar a crear un pensamiento puramente humanista. Por un tiempo, sus estudios fueron interrumpidos durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que Japón necesitaba soldados. Muchos adolescentes tuvieron que ser reclutados en el ejército imperial. Osamu fue impuesto a trabajar en una fábrica de armamento para el ejército japonés, donde tuvo nuevos episodios de acoso, en este caso militar, ya que, en lugar de hacer su trabajo y mantener un pensamiento de acuerdo a la guerra, se dedicaba a dibujar manga para intentar promover la empatía humana. En ese entonces, todo Japón seguía las ideas militaristas y patriotas generadas por el Imperio japonés. Sin embargo, aún con todo el poder de su ejército, la guerra fue avanzando y parecía que se acercaba la rendición de Japón. Esto llegó con la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que no solo significaba el término de la Segunda Gran Guerra, sino también la caída de los sueños y esperanzas que se había hecho la población japonesa, quienes terminaron en una terrible depresión, sumada a las pérdidas materiales y familiares. Así, tuvo que vivir todos los horrores de la cruel batalla de la que nunca estuvo de acuerdo. Japón terminó con la rendición, firmando la Declaración de Potsdam, y el fin de la guerra oficialmente declarada por el emperador Hirohito. Esto a su vez llevó a lo estipulado en la declaración. En 1945, las tropas estadounidenses ocuparon Japón, tal y como se hizo con Alemania. Tras esto se dieron muchos cambios en esta nación, que pasó de ser un imperio a ser un país democrático. Esta ocupación terminó hasta 1949 y oficialmente en 1951 con la firma del Tratado de San Francisco. Durante la ocupación por parte de Estados Unidos, además de la democratización, se llevó a cabo el desarme, la liberación y una reforma educativa. Con el país en recuperación, Osamu entonces entró a la Universidad de Osaka, una de las más prestigiosas del país, donde comenzó a estudiar medicina. Por una parte, por influencia de su abuelo, y por otro lado, se dice porque de niño sufrió una infección en los brazos tan fuerte que estuvieron a punto de amputárselos, de no haber sido por la intervención de un excelente médico que consiguió salvarlo. Llegó a graduarse como médico, sin embargo, no ejerció nunca su profesión, puesto que a su vez de retomar sus estudios, retomó su gusto por el dibujo del manga, donde se enfocó aún más. Poco a poco, este gusto lo llevó a dedicar todo su tiempo. Los acontecimientos ocurridos en su vida lo llevaron a que sus obras se relacionaran con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Desde el primer momento, procuró transmitir con sus dibujos mensajes optimistas y humanitarios. En la posguerra, el manga influyó mucho en levantar el autoestima de los japoneses, llevando historias un tanto fantasiosas y mágicas que los distrajeran del terrible momento en el que se encontraba el país. A la edad de 20 años, publicó su primera obra, Shin Takarashima, influenciado por Walt Disney, de quien se dice que posiblemente adoptó el trazo de los ojos grandes en sus dibujos. Desde joven, Osamu se maravillaba por la animación de Disney. Era su gran admirador. Pudo llegarlo a conocer en una ocasión, sin embargo, no hay fotos de ese acontecimiento realmente épico. Además, fue reconocido porque en ese entonces muchos de los mangas eran dibujados en forma bidimensional, en un solo plano, pero ello reducía el impacto sobre la audiencia. Osamu entonces introdujo técnicas cinematográficas. Utilizaba acercamientos, picado y contrapicado y múltiples paneles para describir movimientos y acciones, lo que anteriormente se representaba en una sola imagen bidimensional.
Tras la guerra, el manga resurgió. Los grandes editores durante la guerra ya estaban en ruina y ello dio oportunidad a las pequeñas compañías que publicaban sus llamados libros rojos, que eran mangas de bajo costo. Osamu entonces publicó, como ya se dijo, Shinji no Takarashima en 1947. Posteriormente, en 1950, Jungle Taitei, en 1952, Tetsuwan Atom, mejor conocido en América como Astro Boy, y en 1953, Ribbon no Kishi, considerado el primer manga shojo de la historia. Estas obras de manga tuvieron gran aceptación y éxito entre los japoneses. Osamu entonces creó una gran revolución en el dibujo japonés. Sumado a sus grandes obras, fue el mangaka más representativo de esta época. Además, logró hacer poco a poco del manga un imperio editorial con muchos millones de lectores a la semana. Sin embargo, también Osamu era uno de los mangakas que abordaban temas muy poco frecuentes en el manga de la época, como la homosexualidad, la corrupción política o las armas químicas. Fue entonces cuando las grandes editoriales intentaron controlar férreamente todos los contenidos del manga que se publicaban, básicamente diciendo a sus autores lo que tenían que hacer sin dejarles margen para expresar sus ideas e inquietudes.決して僕は主体性を失わない。どっかのテレビアニメ会社のようにですね、外国海外出すからって言って海外のアニメの企画の下請けやるとかね、そんなバカなことはしないんです。僕はやっぱ手塚治虫のアニメ、手塚プロのアニメとして主体性を持ちながら、これを全世界に広めていき、あるいはそれで日本のアニメの代表として日本のアニメの良さみたいなものをね、海外に伝えるための先鋒になりたいわけだ。